Muy buenas tardes. Estás sintonizando Riva Show en español, Bienes Raíces con los expertos en vivo desde Fishbowl Radio Network en Glow Life Park, Arlington, Texas, la ciudad del sueño americano. Yo soy su anfitriona, Olga Ríos, y hoy día tenemos a nuestro invitado especial, Fernando Nieto Guajardo, quien desempeña el puesto como oficial de desarrollo comercial de Texas Home Ownership, una división del Departamento de Vivienda y Asuntos Comunitarios de Texas, o bien en inglés, TDHCA. En este cargo, Fernando es responsable de hacer crecer el programa de compradores de vivienda en Texas. Fernando es un veterano de la Fuerza Aérea y ha ocupado puestos de liderazgo tanto en el sector público como en el privado. Fernando cree que servir a los demás es la razón principal por la que estamos aquí. Él es originario del Valle del Río Grande y está transmitiendo desde Skype. Bienvenido, Fernando. Gracias, Olga. Gracias. Muy, tengo mucho gusto de estar aquí con ustedes. Vaya, pues que el gusto es nuestro. ¿Qué historial tan tremendo tiene usted? Y bueno, aquí lo tenemos con nosotros como invitado especial. ¡Qué honor! Y bueno, sabe de que me tengo una curiosidad. Yo he visto en su página de internet de ustedes, de TDHCA, bien, ustedes ayudan a compradores, bien, y su lema de ustedes es: la vivienda es más cerca de lo que usted piensa. Exacto, Olga. Lo que pasa es mucha gente pues no sabe los detalles, y francamente hay mucha gente que trabaja en ese tipo de negocio que lo creo que lo complica más de lo que tiene. Entonces mi trabajo es hacerlo muy simple y dando explicaciones. Sí requiere trabajo de la parte de la persona que está comprando. Y también hay muchas responsabilidades asociadas con eso. Entonces, espero poder platicar con ustedes sobre esto. Sí, y muchísimas gracias, porque vaya que necesitamos bastante información. Y quien nos escucha quizás se pregunta, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es el propósito principal de TDHCA, de su programa de ustedes, que es el programa para compradores? Perfecto. TheTexasHomeBuyerProgram.com. TheTexasHomeBuyerProgram.com. Ahí tiene todo lo que va a necesitar, pero vamos a brevemente explicar un poquito sobre eso, lo que me acabas de preguntar. Bueno, el gobierno de Texas, por los diferentes legisladores que existen, se formó por ley el Departamento de Texas Department of Housing and Community Affairs. Como parte de ese departamento, nosotros tenemos la misión de ayudarle a gente que quiere comprar casa. Gente que es describido como low to moderate income. Significa que los ingresos sean bajos. Y voy a hablar un poquito más sobre eso. No significa de que nomás estamos hablando de $20,000 o 50. Todo depende en qué lugar en Texas y depende en cuántas personas estén en la familia. Y todo eso está escrito en el website. Hay unos lugares donde la familia puede ganarse más combinado, más de $100,000, y todavía califican para estos programas. Y voy a explicar un poquito exactamente el tipo qué significa participar en the Texas Home Buyer Program. Genial. Y sí, eso es para familias de bajos a medianos recursos. Y eso es lo que siempre enfatizamos cuando hablamos con el público en general. Sí, Fernando, lo que acaba de recalcar ahora usted es que va a ser diferente para cada familia, según los ingresos, ubicación geográfica y tantos otros factores, ¿sí? Y qué bien que nos va a explicar eso ahora mismo. Exacto. Y realmente lo que mi trabajo es asegurarme que toda la gente tiene la oportunidad de escuchar de nuestros servicios, y luego están ellos en decidir si es algo que les interesa. Entonces, de lo que nosotros ofrecemos, claramente, La cosa más importante es estudiar el proceso, porque no estamos hablando de que, bueno, pues me gustaría un día pues ser dueño de una casa. Sí está bueno que esa sea la meta, pero hay muchos que se tiene que hacer antes de poder llegar ahí, pero al mismo tiempo no es tan difícil.
como mucha gente piensa. Entonces, Así es. hablándolo simplemente, estamos hablando de la gente que tal vez no dominan muy bien el inglés y pues por razones de que prefieren mejor que hablar con alguien de que hable español. Eso nosotros lo podemos proveer con nuestros contactos. Y también otra cosa, gente que tal vez se le hace muy difícil el proceso. Trabajamos con diferentes agencias que tienen gente dedicada a ayudarle a las familias a poder ubicarse sobre los requisitos que se necesitan para poder empezar el proceso. Muy bien. Y bueno, veo que aquí en su página de internet dicen que hay dos preguntas muy frecuentes y entre ellas es, ¿me pueden ayudar a costear el enganche y los costos de cierre? ¿Sí? Exacto, vamos a empezar con eso entonces. Entonces, mucha de la gente piensa, bueno, pues habla con el compadre y dicen, bueno, Chihuahua, compré mi casa o voy a comprar mi casa y tuve que pagar 20 mil dólares como enganche. Y uno dice, bueno, pues yo no tengo ese tipo de dinero, me va a llevar varios años para poder ahorrarlo. Pues eso es lo que nosotros, con lo que platicamos nosotros que están en la industria. Esa información es falsa, no es verdad. Sí hay unos prestamistas que le van a pedir ese tipo de dinero, pero realmente no es necesario. Entonces, bienvenido a la ayuda del Estado de Texas. El Muy Estado bien. de Texas provee un préstamo que se llama un segundo préstamo. ¿Qué significa eso? Un segundo préstamo va a poder usted utilizar para poder pagar lo que es el enganche, lo que son en la industria como el closing cost cuando uno va a recibir su hipoteca. Entonces, si, por ejemplo, si yo soy una persona que está interesada en este programa y ya ha avanzado a ese paso, entonces si necesito, vamos a decir, quiero tomar ventaja de este programa es la primera casa que voy a comprar en mi vida. Es número uno, First Time Home Buyer Requirement. Okay. Primeros compradores, ¿sí? Okay. Segundo, si ese es el requisito primero, el paso segundo es bueno, pues voy a necesitar dinero para el enganche. El Estado ofrece hasta el 5% de todo el total del préstamo. Por ejemplo, si vamos a comprar una casa por 200 mil dólares, el Estado de Texas le presta 10 mil dólares, 5% del 200 mil, estamos hablando de 10 mil dólares. Esos 10 mil Así es. dólares se usan para poder, con el enganche, para pagar todos otros requisitos que son requeridos con una hipoteca. ¿Y cuáles son los diferentes detalles de ese préstamo? Vamos a hablar de eso un poquito. Los detalles son estos: cero interés. Significa de que no se va a cobrar ningún interés por esos 10 mil dólares. Segundo, ¿cuándo es que usted tiene que pagar ese enganche al Estado o ese dinero al Estado de Texas? Porque es un préstamo, no es un. No es dinero gratis, ese dinero se tiene que pagar, pero el Así es. Estado de Texas le ponemos cero interés, no se les va a cobrar ningún tipo de interés. Entonces, después de, vamos a decir que usted tiene ahí 10 años ya en la casa, o 5, o 2, o lo que sea, y dice, pues yo quiero empezar a pagar ese préstamo, porque el préstamo se vence después de que paga el primer préstamo. Esos préstamos van a largo plazo de 30 años, entonces nosotros no tenemos que ver nada de ese dinero hasta después que se paga el pago principal, si eso es lo que usted escoge, o si quiere empezar a pagar, nomás que cierren su hipoteca, dice, bueno, voy a pagar mi pago principal, pero también voy a pagar $10, $15 a esto otro, esta cantidad de dinero que se debe, así Hacia la no asistencia. se va reduciendo. O sea que se determina de antemano si va a pagar la asistencia. Sí, esa es cuestión para la persona que va a tomar el préstamo. Nosotros no necesitamos Muy que bien. nos regrese el dinero hasta que se pague el pago principal o decidan después de 3 o 5 años que dicen voy a refinanciar la casa. Entonces ese préstamo se tendría que regresar al Estado de Texas.
Entonces, eso lo que ofrece el estado de Texas, no nomás, y también hay ciertos niveles, por ejemplo, no necesito 10 mil dólares, nomás necesito el 3%, nomás voy a necesitar 6 mil dólares. Entonces, puedo elegir en tomar menos asistencia, pero al mismo tiempo voy a recibir también un interés más bajo en mi hipoteca, que es para el préstamo principal. ¿Me explico? Así es, sí. Ok, Bien, muy bien. y quizá nuestro radio escucha se pregunte, ¿verdad? ¿Esto puede ser como para el programa FHA convencional? Exacto. Entonces, otra cosa que quiero explicarles más de que de la ¿cuánto tiempo tenemos? Tenemos todavía unos 15 minutos, Ok, unos 12 perfecto. minutos más, sí. Este, mu mucha mucha de la gente que nos escucha, tal vez no sabe dónde empezar. Okay. La primera cosa que les quiero dar de consejo es bien importante que ustedes reconocen que ustedes son los clientes aquí. Yo como oficial del estado de Texas, mi responsabilidad es ver a su bienestar, de que no vayan, que un prestamista no vaya a tomar ventaja de ustedes. Entonces, es bien importante que yo, no, obviamente, pues no voy a estar ahí al lado de ustedes cuando estén hablando con el prestamista, pero sí les voy a decir esto. Es su derecho, ustedes escogen el tipo de contrato que ustedes van a tener que firmar ese contrato. Ustedes Así son los es. responsables que van a tener que decir, yo voy a pagar esta cantidad este mes. Es bien importante estudiar todos esos costos asociados con las finanzas de esa hipoteca, porque después de que se cierre, esa responsabilidad es de ustedes y nadie más va a estar ahí cuando ustedes no puedan pagar porque no se fijaron de que, pues, mira aquí, no me di cuenta de esto y mi costo es esto y yo pensé que pues lo iba a Sí. poder pagar y ahora pues ya no puedo pagar. Bueno, Fernando, y la verdad ahí es la importancia de tener a un agente inmobiliario que cuente con esa experiencia, que esté allí para ver por el bien de sus clientes y para proteger a sus clientes, ¿sí? Y Exacto. asegurarse de que los contratos, los agregos, todas, y si se requiere alguna enmienda, que todo esté en orden, ¿sí? Exacto, siempre de uno de que se dé cuenta que la persona con la cual esté trabajando, que haya esa confianza. Así es. Y es bien importante de que hagan preguntas. Y no nomás porque le ponen un papel enfrente, significa que es el mejor contrato, el mejor costo. Entonces, puedo estar aquí hablando con ustedes por cada detallito que incluye ese contrato, pero lo que les quiero decir es de que anímense en aprender todos esos detalles porque son tan importantes. Y Fernando, todos estos detalles, estos programas, toda la información educativa se encuentra en su página de internet, ¿así es? TheTexasHomeBuyerProgram.com. Y lo vamos a poner en los comentarios dentro de un rato, así para que lo tengan a su alcance. Usted que nos escucha y quiere aprender más acerca de estos programas. Nosotros aquí en RIBA creemos firmemente en proteger a los clientes, también en ofrecer programas educativos a los agentes inmobiliarios, precisamente por lo que menciona Fernando, ¿verdad? Para asesorarnos de que todo esté en orden y que todas las formas se llenen debidamente. ¿Sí? Mi pregunta para usted, Fernando, es, ¿existen únicamente programas para primeros compradores o para quienes ya hayan comprado casa anteriormente? Y de Exacto. hecho, recuerdo haber escuchado un programa con su socia, ¿verdad? Con Kathy Katy. Gutiérrez, la directora Katy del programa. Gutiérrez, sí, la directora del programa, y escuché que definieron qué es un primer comprador, porque en veces hay una falsa noción de lo que significa ser primer comprador. Varias personas piensan que porque ya compraron casa, ya no califican para estos programas. Bueno, si una persona viene con nosotros y le damos un préstamo y toma ventaja, es My First Texas Home. Entonces tienes que esperar 3 años para poder, o sea, que no has sido dueño de casa después de 3 años. Entonces vamos a decir que una persona
que viene y dice, bueno, pues no quiero, no es necesario, no es importante, o sí, ya fui, ya califiqué y ya gasté ese privilegio, vamos a decir. Entonces hay un programa que se llama My Choice Texas Home. Okay, My Y Choice. My Choice Texas Home deja a alguien con los mismos requisitos, más de que está bien si fueron dueños de otra casa, no importa. Y todavía se le ofrece a un tipo de ayuda muy, muy beneficial. Entonces todo eso lo pueden encontrar the Texas homebuyerprogram.com. Pero otra cosa también que quiero avisarles también, y eso lo pueden encontrar también en la página del web, es sobre lo que es un MCC, Mortgage Credit Certificate. Mire, me adivinó el pensamiento porque Fernando, esa era precisamente mi siguiente pregunta. Así que excelente, vayamos. Son los Bueno, créditos hacia los impuestos, ¿sí? aquí te va, aquí te va. Gracias. Es difícil de entender y también es difícil de explicar. Entonces, pero es bien importante que se den cuenta qué es. Entonces es cuando uno tiene que ir ahí y preguntar. Entonces, primero empiezan con el website, escuchen lo que estoy diciendo y luego sepan, tan importante es hacer las preguntas correctas para poder recibir la información adecuada. Entonces, Sí. Mortgage Credit Certificate. Si están escuchando esto, por favor, escríbenlo. Mortgage Credit Certificate. Si yo soy una persona que califica basado en mis ingresos, ¿okay? Basado en mis ingresos. Y voy a comprar casa. Yo voy a decir, bueno, pues con mi préstamo yo quiero lo que es un Mortgage Credit Certificate. ¿Qué significa eso? Bueno, eso nomás lo puedo recibir si lo pregunto antes del cierre. Si ya pasó el cierre, no se preocupen porque no van a poder calificar. Pero si antes del cierre uno le pregunta al prestamista que está en nuestra lista de asociados, va a decir, bueno, ok, está bien, parece que calificas. Ahora, ¿cuál es el beneficio? El beneficio es este. Si yo lo compro hoy, que es abril, ¿verdad? El año que viene, yo voy a decir, bueno, pues de abril a diciembre yo pagué esta cantidad cada mes, y esta cantidad es el interés que yo pagué para mi mortgage. All right? Entonces, esa cantidad. Después lo que pasa es cuando yo voy con la persona que me va a hacer mis impuestos, mis taxes, le digo, mira, yo tengo un MCC, aquí está la cantidad que yo pagué, aquí está el certificate que me dio TDHCA. Sí. Entonces ellos lo que van a hacer, van a decir, mira, Olga, parece que pagaste esta cantidad basado en esto, y ellos son los expertos, ¿ok? Eso es lo que hacen ellos para su trabajo. Entonces ellos saben todo de esto, van a pedir cierta información y va a decir, bueno, basado en esto, parece que tú pagaste tus taxas, aquí indica que tú pagaste esta cantidad, o la cantidad basado en una fórmula que tenemos nosotros, que se encuentra también ahí en la página web, vamos a decir que te vamos a dar un crédito, que significa de que al final del año uno posiblemente puedes recibir más fondos para su hogar basado por el caso que uno tiene el Mortgage Credit Certificate. Les dije que era bien difícil de aprender también o de explicar, y es una cosa que lo podemos hacer bien simple. Nomás pregúntenle al prestamista, háganle esto. Así es. Yo quiero un Mortgage Credit Certificate. Ellos se encargan de lo otro. Cuando usted se dé cuenta que usted tiene un Mortgage Credit Certificate, usted lleva ese Mortgage Credit Certificate junto con sus taxas y dice, aquí está mi Mortgage Credit Certificate, y van a ver qué pasa. Así es. Y bueno, si usted nos escucha, quiere ahorrarse en sus impuestos, ¿verdad? Así que, ¿quién no querrá este programa? Exacto, y lo ofrece el estado de Texas. Y otra cosa también quiero decir, hay muchos bancos. Muchos, varios, muchos prestamistas, varios, ¿okay? Y hay diferentes programas como el programa de Texas Home Buyer Program. ¿Qué nos hace a nosotros diferente? Bueno, primero, a mí no me pagan por cada préstamo que pasa por nuestras manos. A mí me pagan por asegurarme que la gente está protegida,
y que se le está tratando como en el estado de Texas, como se debe con este tipo de con el préstamo, Así es. con todo, con el sistema, con el proceso. Entonces, nosotros tenemos nuestro propio programa que se llama The Texas Home Buyer Program. Existen varios. Los prestamistas van a decir, bueno, te puedo poner en el The Texas Home Buyer Program o te puedo poner en este otro o en este otro o en este otro. Entonces, uno tiene que pedir The Texas Home Buyer Program simplemente porque uno se va a fijar, se va a decir, ¿cuánto estoy pagando? ¿Cuánto es mi pago mensual si uso el Texas Home Buyer Program? ¿Cuánto es mi pago mensual si uso este otro programa? ¿Cuánto me está sacando del bolsillo para poder entrar al programa? ¿Cuánto me está sacando del bolsillo para poder entrar a este programa? Sí, ¿Me explico? es una cuestión comparativa realmente, es casi como Exacto. hacer una, formular una hoja neta, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a Exacto. ser Pero el mejor plan? Olga, lo que estoy diciendo, mucha gente se cree que nomás tengo una opción. Así es. Porque eso es lo que le dicen o dicen, no, o les dicen, ¿saben qué? No te preocupes, yo te voy a dar lo que yo pienso que tú te mereces. Claro, y bueno, y por eso estamos aquí, ¿verdad? Para dar este tipo de información. Fernando, estamos solamente, nos quedan algunos, un minutito más. Quisiera hacerle una pregunta. Claro. Y muchas gracias, porque esto ha sido bien informativo. Ya estamos poniendo en los comentarios, bueno, información, y pueden ir a la página de internet directamente para obtener más información, más educación y herramientas, ¿sí? Pero para usted personalmente, Fernando, ¿qué significa ser propietario de casa? Wow. Bueno, dos cosas. La primera es el realizar el sueño que mucha gente, pues, desde que ha llegado hasta este país o desde que ha tenido la posibilidad de un día decir, bueno, pues este es mi hogar, esta es mi casa. Hay mucha información que indica de que esa persona que tiene su propia casa, los hijos se van a la escuela y tienen lo que es success, o sea, tienen las posibilidades de uno poder tener más éxito en esta vida Así es. cuando y son bien incrementan tanto cuando uno pues sabe que es nacido o ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? Raised en un hogar que Criado, es sí. dueño de esa casa, en vez de empezar con una casa que uno renta y luego moverse de un lugar a otro lugar, a otro lugar, a otro lugar. Entonces, esos son situaciones sociales que afectan mucho a gente en los Estados Unidos y por eso el estado de Texas lo toma bien serio. Es de Así decir, es. bueno, ¿cómo le podemos hacer a la gente a que sea propietario de su propia casa? Segundo, es tan importante esto de que estamos hablando, sí, bueno, pues si tú te recuerdas en el año 2008, cualquier persona que tenía trabajo, que podía demostrar que tenía trabajo, le estaban dando préstamo. Pues ahí está el problema. Porque no estamos preparando la gente para la gran responsabilidad de ser dueño de casa. Porque al banco no le interesa si uno puede pagar o no. Si uno no paga, le van a quitar la casa. ¿Ok? Entonces es tan importante que uno sepa el proceso, las consecuencias, porque si uno se va a foreclosure, las posibilidades de ser dueño de otra casa se ponen mucho más difíciles. Así es, así es. Y bueno, y eso es, por eso estamos aquí, ¿verdad? Sus programas, tanto como organizaciones como RIVA, para dar esa raíz educativa, ¿bien? Entonces, Fernando, le agradecemos muchísimo tanta información, tantos conocimientos que ha impartido con nosotros hoy día, que nuestro radio escucha se lleva con sí mismos. Nos despedimos por ahora, pero muchísimas gracias. Ha sido un honor tenerlo aquí en el programa Riva Show en Español. Un montón de gracias, se lo agradecemos, Fernando. Olga, muchas gracias a The River Show, muchas gracias a Salvador y gracias por el trabajo que ustedes hacen, que es bien importante para nosotros tener un medio como este radio para poder hablar con la gente como el estado de Texas que representamos. Gracias. Gracias. Bueno, enseguida, después del receso, nuestro miembro de la semana. Muy pronto regresamos.
Hola, bienvenidos de regreso. Está escuchando Riva Show en español, Bienes Raíces con los expertos en vivo desde Fishbowl Radio Network en Glow Life Park, Arlington, Texas, la ciudad del sueño americano. Soy su anfitriona, Olga Ríos, y hoy día me enorgullece presentarles a nuestro miembro Riva de la semana, Rosy Murillo de Rendin Realty. Muy bienvenida, Rosy. Muchas gracias, Olga. Es un honor estar aquí con ustedes. Súper, bueno, estamos súper contentos de tenerla aquí. Tuvimos el placer de conversar brevemente ayer, ¿verdad? Así que es Sí. una persona muy dinámica, así que realmente es un regocijo tener aquí a Rosy con nosotros hoy día. Gracias, gracias. El privilegio es mío. Gracias. Sí, bueno, Rosy, usted es parte, es miembro de RIBA, Hispanic Real Estate Brokers Association, ¿sí? Correcto, ¿Ya sí. cuánto tiempo lleva con nosotros? 3 años. 3 años con RIBA. Muy bien, ya es bastantito tiempo, ¿verdad? Sí, ya. Excelente. ¿Y qué fue lo que la impulsó a unirse, a formar parte de RIBA? Más que nada estaba buscando un lugar donde pudiera seguir continuando con mi educación y apoyada por hispanos, porque mi primer lengua es español. Entonces, me casé con un ciudadano americano y tenemos 30 años de casados, Ah, gracias a Dios. felicidades, Ajá, y felicidades. bueno, estamos, tenía que hacer mi vida aquí. Entonces, tuve que ir a la escuela otra vez, estudiar, y sé que esto ha sido, la educación es lo principal para poder ayudar a otras personas, informarnos y estar completamente enterados de lo que está pasando en el mercado a nivel nacional y mundial, ¿verdad? Porque esto, Claro. ay, 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 está explotando bastante. Así es. ¿Y dónde es originalmente, Rosy? Soy de la Ciudad de México. Ah, okay, muy bien, pero ya lleva bastante tiempo, si lleva 30 años casada Sí. aquí, así que ya prácticamente es de aquí. Ya soy más de aquí Sí. que más de allá. Así es, así es. Pero bueno, siendo bilingüe hispanohablante, tiene esa ventaja de realmente poder aproximarse a ese segmento del mercado, ¿verdad? La comunidad hispana. Sí, definitivamente. Excelente, muy bien. Bueno, regresando un poco arriba, usted ha estado involucrada en alguno de los eventos. Sí, he participado, ayudado con con algunas cosas que ellos necesitan en los eventos que se hacen cada mes, los lunches que tenemos en el club de golf. Y sí, cuando puedo, claro que ayudo con algo. Sí, ¿y cuál ha sido de todos los eventos el que más le ha llamado la atención o su evento preferido? Ay. Es que hacen tantas cosas. Yo creo que lo que han hecho en el golf, eso ha sido algo muy bueno. Bueno, y sí, hacemos un torneo de golf para recaudar fondos y se van hacia becas estudiantiles y realmente es muy emotivo porque pues cómo elegir, solamente podemos elegir muy pocos alumnos de tantos ensayos que envían y bueno, es desgarrador, ¿verdad? Tener Sí. que elegir. Quisiéramos que se recaudara más para poder darle a todos, ¿sí? Muy Exactamente. bien, pero sí, es también manera de convivir, un convivio entre nosotros por Es buenas causas. muy divertido. Sí, así es, así es. Y por algo bueno. Exactamente, ¿verdad? Son muy buenas causas las que se dan. Y bueno, usted es parte de Rendon Realty, ¿verdad? Ya lleva un año con Rendon Realty. Sí, ya tengo 1 año con ellos. Estaba en otro broker antes. Pero este me encanta porque tengo una asistencia directa. Me encanta mi broker. Tengo todo el apoyo con él. Habla mi idioma. Contesta mis llamadas. Y cuando estaba en un brokerage más grande, pues no tenía esa oportunidad. Entonces, estoy muy contenta y siento la diferencia y el apoyo que yo necesitaba, por lo menos yo, en un brokerage más pequeño. Sí, estoy muy contenta con Rendon Realty. Es un corretaje más pequeño, pero con tremendo impacto, ¿sí? Definitiva, está creciendo bastante y a pasos agigantados. Sí, y eso también, cuando usted está contenta como agente inmobiliaria, eso se refleja en el servicio que usted presta a su comunidad también, ¿sí? Sí, definitivamente que sí. Y Sí. bueno, usted
trabaja con el público en general, pero según lo que conversamos nosotros anteriormente, también le encanta trabajar con la comunidad hispanohablante, ¿sí? Curiosamente, también hablamos de que estamos en este mes de abril, se proclamó legalmente la ley de vivienda equitativa. Bien, estamos hablando de algunos ejemplos de ello. Usted trabaja muy de cerca con usuarios ITIN, ¿sí? Sí, yo trabajo muy de cerca con gente que desafortunadamente no tiene un papel legal para estar en este país, pero la diferencia es que sí tiene los recursos para poder comprar. Ah, muy bien, ¿nos escucha? Si usted le interesa, es usuario ITIN o conoce a alguien que tenga el ITIN, ¿sí? Una identificación de impuestos personal. Aquí en Estados Unidos paga sus impuestos, reporta sus impuestos, hace las declaraciones. Entonces, hay recursos y hay manera de que usted pueda obtener vivienda. ¿Así es, Rosy? Así es, la gente que se lo merece, que trabaja, que reporta sus impuestos, que está al día con todo lo que este país requiere, se merece un hogar, se merece su casa, es su sueño. Hay Así que es. luchar por eso. Claro, estamos ayudando a edificar este país, ¿verdad? Así es. Dígame, Rosy, ¿es el mismo proceso para un usuario ITIN que alguien que tiene el seguro social, por ejemplo? Es parecido, pero no es igual. ¿Cuál sería la diferencia? Quizás nuestro radioescuche Sí. quiere saber. Mira, primeramente el programa donde ellos los califican, si es que califican para comprar casa, es únicamente convencional. Ellos no pueden usar un FHA y no tienen beneficios, ningún beneficio del Estado, y no pueden tomar ningún dinero, del Estado. Ellos tienen que traer completamente todo el dinero a la mesa. Sus ahorros, lo que han trabajado, pero no lo pueden traer debajo de la almohada. Tiene que estar dentro del banco y madurado por lo menos 30 días. Así es, entonces hay que tener esas cuentas bancarias, ¿verdad? Para que se demuestre que haya evidencia de ello. Exactamente. Y deben de cumplir con varios requisitos, que es un trabajo estable por años, trabajar y reportar sus taxes, que es algo muy importante, y la gente que lo hace y la gente que quiere un lugar en este país tiene que reportar y tiene que mantener su buen crédito, porque el crédito es el que va a hablar por ellos. Y si una persona cumple esos requisitos, aunque no tenga una residencia o ciudadanía, puede comprar. Así es. Usted quizás tenga algún cliente memorable, ¿no? Alguien que le haya asistido, que quizás, y no sé si a usted le sucede a nuestro radio escucha, ¿no? Que piensa, vaya, pues está muy desanimado, nunca voy a poder comprar casa. Pero Rosy, quizás usted se encontró, enfrentó a alguien con una actitud similar que pensaba que por ser usuario ITIN no podía comprar casa, pero usted logró ayudarle. Definitivamente que sí lo hice. Eso fue hace un poquito más de un año. Una persona que me recomendaron me llamó porque estaba muy decepcionada. Ya había usado otros realtors y no le habían podido ayudar. Ella tenía el dinero y su esposo tenía todos los recursos para poder comprar con ITIN. Alguien me recomendó con ella, platicamos, nos entrevistamos y afortunadamente cumplió con todo lo que necesitaba. Y dije, te voy a ayudar. Ella fue desalojada de su casa de renta porque el señor vendió la casa y la sacaron a la calle. Ella tiene un niño incapacitado, desafortunadamente ni eso los detuvo, la sacaron. Entonces ella agarró ese coraje y el valor de decir, yo voy a lograr, no sé cómo, pero voy a comprar casa. Sí, y mire que, bueno, tremendo impacto, Rosy, que Sí. usted tuvo sobre esta familia. Qué Sí. bendición que usted tuvo ese conocimiento, ¿verdad? Y por eso estamos aquí como parte de Riva, para impartir esos conocimientos. Es bien importante, quizás otros agentes no sepan o no tengan acceso a ello, pero existe esa posibilidad, ¿sí? De Sí, educarnos. exactamente. Creo que lo que me ayudó, pues primeramente Dios, porque sí fue un caso difícil, aparte de que la casa que compró, que ella agarró, era un short sale. Y era mi primer short sale, que es una venta corta que no sabía ni de qué se trataba, pero,
hablando con mi broker, hablando con las personas que saben más de esto, el banco, te informan y entonces como empiezas a agarrar herramientas y recursos para poder ayudar a alguien que necesita esa ayuda. Así es. Ahora ellos ya son dueños de su casa, felizmente, y ella me ha referido a otras personas, por supuesto. Entonces es una cadenita, ¿no? Que va creciendo y, pero sobre todo que lo he hecho con mucho gusto y me da mucho placer poder ayudar a alguien en ese sentido, que se dé cuenta que ha hecho lo correcto y que tiene el derecho de ganar un hogar, ese es su sueño, Sí, es el mire, sueño de Rosy, hasta se todos. me hizo chinita la piel de escuchar esa historia, la verdad. Qué Sí. orgullo y un gustazo saber, ¿verdad?, que estamos precisamente para eso, para Sí. ayudar. Y mucha gente piensa en veces, oh, están detrás del dinero. Y la verdad, No, estas son no. las, esto es lo que impacta más a seguir ayudando a otras familias, a otras personas. Sí, Y sí. mencionó también, además, esta señora que tenía un hijo o tiene un hijo discapacitado, Así hablando de es. esa vivienda equitativa, ella tenía derechos, ¿sí? Pero cuando legalmente no puedes pelear, te Sí. tumban las alas. Entonces, ella peleó por su hogar para que no la volvieran a desalojar otra vez, solamente porque el señor de la casa la vendió y sin su conocimiento. Solamente llegó el nuevo y dijo, te tienes que ir, tienes 2 días. Así es que. Sí. Bueno, y sí, para quien nos escucha, sí hay protecciones, leyes que los protegen, ¿verdad? Entonces, Sí. siempre hay que estar informados de eso porque nosotros podríamos ser quienes ayudemos a proveerles esas herramientas, esa información, ¿bien? Exactamente. Y Por bueno, favor, sí. hablen a su realtor. Así es. Así es, estamos aquí para ayudar siempre, Sí, es ¿verdad? su agente de bienes raíces. Así es, y ese es un muy lindo ejemplo de cómo usted Gracias. logró ayudar, ¿bien? Sí. Y seguir impactando a más familias todavía. Bueno, quien nos escucha quizás se pregunte, ¿qué debo hacer? ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo iniciar para poder comprar mi casita? ¿Qué les recomienda a usted, Rosy? Primero que todo, trabajen en su crédito, consulten a su banco y vean dónde está su crédito. Necesitas saber, si no tienes, lo primerito para comprar es eso, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy pisando? ¿Qué necesito? ¿Cuál es el siguiente paso? Entonces, siempre consulta al banco, ve dónde está tu crédito, qué te pueden prestar. Y si ese banco no te va a prestar, porque un banco regular no presta, tiene que ser un banco muy especial que ayuda a ITIN, pues llamen a su realtor, es la persona que los puede guiar, orientar y va a pelear por sus derechos, por lo que ustedes necesitan. Así es, y bueno, eso es importante saber. Si usted nos escucha, mire que los agentes inmobiliarios, en este caso usted mencionó algo, bueno, es que no tengo crédito. Rosy, ¿cómo hago para yo poder establecer ese crédito? Bueno, principalmente un trabajo fijo de mínimo 2, 3 años. No puede ser menos que eso. Tiene que ser un trabajo fijo y constante. Teniendo eso, usted tiene que reportar sus impuestos y usted ya está calificando para poder comprar casa. Ya está dentro de los requisitos. Ahora, si su crédito es bajo porque usa efectivo para comprar o porque no tiene mucho crédito, bueno. Para eso estamos, para ayudarlo, asesorarlo y el banco y nosotros lo vamos a ayudar y lo vamos a guiar para que llegue a esa compra. No importa si va a tardar 3 meses, 6 meses, un año, pero tiene que empezar. En algún momento tiene que empezar. Así es, y eso es importante porque como agente inmobiliaria cuenta con los recursos, con las redes necesarias, ¿verdad? Y en veces, aunque no esté listo ahora, quizás en un par de meses, 6 meses, un año, la cuestión es empezar. Exacto. ¿Sí? Tomen el primer paso. Hay que empezar. Así es, así es. Mire, Rosy, en lo personal, ¿para usted qué representa ser propietario de casa? Pues es simple y sencillamente llegar a realizar tus sueños. Porque todo el mundo piensa en un hogar, en una casa y ser dueño de tu casa. Si puedes rentar, puedes ser dueño de tu casa. Definitivamente, quien esté rentando
puede comprar. O paga la hipoteca de alguien más o paga su propia hipoteca. Exactamente. Estás trabajando para pagar la hipoteca de otra persona, sí, que tiene el beneficio material, que es la casa. Así es. Así es. Mire, pues muchas gracias, Rosy, por acompañarnos hoy día. Qué regocijo. Les dije que iba a ser un regocijo tener a Rosy aquí en nuestro programa Riva Show en Español. Gracias. Usted fue elegida por su compromiso a la comunidad y tenemos tanto gusto de que sea parte de Riva. ¿Bien? Muchas gracias. Es un honor estar aquí y ojalá que no sea la última vez. Así es. Nos veremos en los eventos también. Claro que sí. Gracias. Gracias, Olga. Bueno, gracias. Aquí en Riva Show le servimos al proveerle información sobre bienes raíces y ayudarle a prepararse para ser propietario de casa o cómo sostener su vivienda actual. Para nosotros es importante que usted cuente con toda la información y las herramientas que usted necesita para tomar una decisión financiera informada. Sea un fan de esta ayuda y de Riva Show en Español. Somos The Hispanic Real Estate Brokers Association, una organización sin fines de lucro registrada 501(c)(3). Hemos estado transmitiendo en vivo desde Facebook at Riva Show. Por favor, síganos en Facebook y en Twitter en HREBASHOW, Riva Show. Este episodio está disponible como un podcast y en nuestra página Riva Show y por radio internet en FBRN.US y en RivaConnect.org, nuestra página de internet, que es HREBACOWNECT.ORG. Si tiene alguna pregunta específica o comentario, puede enviarnos un email a rivashow@rivaconnect.org. Otra vez, soy Olga Ríos. Gracias por escucharnos. Que pasen una muy feliz tarde. ¡Bravo!